Un jubilado que trataron, entraron para robarle y lamentablemente lo han matado. Allí estamos en vivo, en Virrey del Pino. Santi. Tommy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, lamentablemente otro hecho de inseguridad que terminó con el dueño de la casa, con este jubilado de 76 años, Jorge Lopetegui, asesinado. A ver, esto fue el martes alrededor de las 15:30, 15 horas, aquí en Virrey del Pino, en la puerta de su casa. Él estaba yéndose a dormir una siesta cuando se le metieron por lo menos dos personas, según lo que se pudo saber por un video de un colegio que está acá en la esquina de la casa. Se le metieron dos personas por el vidrio, la ventana de la cocina. Él estaba en su cuarto y siempre guardaba una escopeta abajo de su cama. Se intentó defender, evidentemente, pero no pudo llegar a defenderse con el arma. Y ahí fue cuando estos dos ladrones le efectuaron dos disparos, uno en el brazo y uno en el pecho, y lo mataron. La casa, por supuesto, quedó toda revuelta. ¿Por qué? Porque en enero Jorge había vendido un camioncito cisterna. Hay dos versiones. Una versión habla de unos 20 mil dólares que tenía guardados acá. Y eso fue lo que vinieron a buscar precisamente estos dos ladrones. Otra versión habla de 25 mil pesos, que también es, en definitiva, fue ese dinero lo que vinieron a buscar estos dos ladrones, que estaban acompañados por un tercero, que es quien manejaba la camioneta, con la que se llevaron, en definitiva, solamente tres garrafas, un televisor y un celular. Por eso terminó muriendo Jorge, por tres garrafas, un teléfono y un celular. Estamos con dos vecinas de Jorge que, bueno, que estaban acá cerquita, estaban al lado, que nos van a contar cómo fue, porque ellas fueron las que dieron, digamos, el aviso, ¿sí? Porque encontraron la puerta de Jorge entreabierta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, así fue. Ustedes estabas, vos vivís acá cerquita y viste la puerta de la casa de Jorge entreabierta, que nunca suele estar así. Sí, sí. Yo vivo enfrente. Y bueno, estábamos con mis hijos haciendo tareas y nada, vi que la puerta estaba entre media abierta y no me pareció raro porque eran las 3 de la tarde. Dije, bueno, capaz que no durmió siesta porque él suele dormir siesta. Y bueno, no, lo dejé pasar, pero ya a las 5 de la tarde pasó de nuevo y seguí así, en ese estado. Entonces, a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, yo me voy al fondo de mi casa a tomar mate con mis hijos. Y bueno, a las 7 de la tarde vuelvo a mi casa y mi hijo me alerta, tiene 12 años, me alerta y me dice: mami, qué raro que la puerta de Jorge todavía sigue abierta. Entonces yo le digo: ah, tenés razón, hijo. Le digo: bueno, ahora lo llamo. Entonces agarro el teléfono, lo llamo y no contestaba, me daba el contestador directamente. Entonces no la pensé, encerré a mis hijos, salgo y cuando me arrimo acá nomás, veo que estaba todo desparramado. ¿Toda la casa revuelta? Todo, todo revuelto. Entonces me asusté, yo, mi única esperanza era que Jorge esté ahí desmayado nada más. Vos también, Gabriela, estabas ahí. Claro, porque ella cuando alertó que estaba así, me fue a avisar a mí que hacíamos, que parecía que pasaba algo raro acá en la casa de Jorge. Y bueno, nosotros también nos acercamos, vimos todo este revuelo que se podía ver entre la puerta entreabierta, pero también pensamos que podía haber alguien adentro. Entonces, bueno, ella entró con sus hijos, mi pareja con mis hijas adentro de casa para que se encierren, y yo fuimos a un bar que era habitué, que también pensábamos, capaz que le robaron la llave y lo único que estaba era, le entraron y Jorge estaba allá. Y bueno, cuando llego al bar, los muchachos le comento, se dieron cuenta que Jorge no había ido toda la tarde, vinieron corriendo y bueno, cuando entraron se encontraron con toda la situación. ¿Ustedes escucharon algún ruido? ¿Fue todo muy silencioso, muy, muy tranquilo? Fue todo muy silencioso. Yo tuve todo el día, particularmente en mi casa, y no escuché nada, no escuchamos nada. ¿Vos vivís pegadita? Yo vivo pegada a la casa de él, y yo digo, por eso. Ni grito, ni tiros, ni nada. Por cómo estaba revuelta la casa, digo, no, nunca se escuchó ni un mueble, no se escuchó nada. Está bien que hay paredes, pero no se escuchó nada. Ahora, si tuvieron tiempo de revolver es porque estuvieron un rato. Supuestamente estuvieron un rato. Por eso, y lo que nos extraña es esto: tenemos una escuela en la esquina. Supuestamente fue un horario escolar, padres que van, padres que vienen, autos que se estacionan siempre acá. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo es la zona? ¿Es tranquila? La zona siempre fue muy tranquila. Este fue un barrio, Jorge hace 45 años que vivía acá. Nosotros también, yo vivo en la casa que eran de mis padres muchos años, y el barrio siempre fue tranquilo, pero bueno, de unos años para acá está complicado.
se paran en las paradas de colectivo, en los puentes, acá en la esquina misma, la semana pasada estuvieron robando. ¿La policía pasa, patrulla? No, nunca se ve a nadie. Domi, recordemos que la jurisdicción de la policía que corresponde acá a la casa de Jorge es, a ver si te acordás, hace unos meses, el año pasado, hubo unos disturbios por el asesinato de un colectivero, de un chofer de colectivo, que te acordás que durante la madrugada los compañeros, en una noche tremenda, quemaron unos patrulleros y quemaron también, intentaron quemar y rompieron toda una comisaría aquí en Virrey del Pino. Bueno, esa es la comisaría que pertenece a esta jurisdicción, donde también les quemaron varios de los móviles. Incluso todavía, pasamos recién hace un ratito, y estaba casi que en refacciones todavía la comisaría, que corresponde a esta sección, a la casa donde vivía Jorge, que se le metieron en la casa, en definitiva, por 3 garrafas, un televisor y un teléfono. Tremendo. Inseguridad, ¿eh? Otro caso más. Gracias, Santi. De nada, Domi, hasta luego.